Mundos más seguros para todos. Durante siglos, la gente de la Tierra ha librado guerras por controlar dos elementos vitales para la existencia humana: el combustible y el agua. Como parte de su continuo compromiso por crear mundos más seguros para todos, la UAD ha revelado recientemente su desarrollo de el Hidrocon. Aunque todavía está en fase de prototipo, el Hidrocon es una respuesta automática a las carestías de agua y combustible. ¿Hay alguien ahí? ¿Me está escuchando alguien? ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Dios mío! ¿Hay alguien ahí fuera? ¡Hay alguien ahí fuera, por Dios! ¿Hola? ¿Hola?
Desde los albores de la era espacial, Union Aerospace no solo ha estado al frente del desarrollo de nuevas tecnologías, sino que ha llevado esos desarrollos hasta los extremos más altos. ¡Vamos allá! Contando con una abundante producción de combustible de hidrógeno, gracias al hidrocom, los equipos de especialistas se formularon la gran pregunta. ¿Podemos diseñar un diseño? Dirección del doctor Malcolm Betruger, científicos clave de la UAE han estado realizando famosos descubrimientos en el campo. Marine, el equipo Bravo informa que han localizado tu posición, pero no pueden alcanzarte. Cruza por el departamento de ingeniería e intenta contactar con ellos en el sector 3 de los laboratorios Alpha. No dispares. Puedo ayudarte. Las luces están apagadas. Te guiaré por aquí si puedes sacarme de esta base. Venga, no puedo esperar. Los impulsos electromagnéticos han inutilizado los sistemas eléctricos de esta zona. Ten cuidado. Uno grande podría dejarte inconsciente. Ahí hay uno. Deprisa, no podemos detenernos. ¿Qué ha sido eso? Mantente cerca. Puedo esperar. Oh, Dios, no dejes que me coja. Registro sonoro de Walter Connors. El compresor ACM está dando unos resultados fantásticos. Las últimas modificaciones que he hecho en la matriz de dilación fueron la clave para los últimos progresos. Así las cosas, creo que mi trabajo en este proyecto ha sido el catalizador que ha impulsado todo hacia adelante.
También he dedicado un tiempo diario para asegurarme de que todo el mundo está haciendo su trabajo y, por supuesto, compruebo todos sus datos para asegurarme de que no se cometan errores. Esto va a hacerle ganar mucho dinero a la compañía y, sinceramente, sin mis aportaciones y mi esfuerzo, no creo que hubiésemos llegado tan lejos. También quería agradecerle su labor de supervisión en este proyecto. Trabajar con usted es un auténtico honor. Tan solo acuérdese de mencionarme en los informes de fin de año, porque estoy seguro de que merezco un ascenso. Walter Corto. Thank you.
Peligro. Presencia de gases tóxicos. Purifique la sala de toxinas antes de entrar. Aquí, coordinador de operaciones Marlami, ha fechado el 1 de noviembre de 2145. Estoy presentando este informe porque me siento increíblemente frustrado con el nivel de incompetencia al que tengo que enfrentarme. No sé de dónde saca RH a los nuevos empleados, pero los últimos 5 tipos que me han mandado son una panda de idiotas. No son capaces de terminar su trabajo a tiempo y tengo que estar supervisándolos constantemente. Trabajan con lentitud, no siguen ninguno de los procedimientos estándar y ni siquiera recuerdan las cosas básicas que les digo. Por ejemplo, he cambiado los códigos de las puertas de nuestros armarios a 1, 2, 3 porque pensaba que así sería más fácil de recordar, pero siguen olvidándolo. No entiendo por qué RH no puede conseguirme gente mejor. Solicito autoridad plena para contratar y despedir a mis propios empleados. Es la única forma de dirigir mi departamento con eficacia. Fin del registro. Niveles de gas tóxico reducidos en un 50%. Gases tóxicos despejados. Ahora se puede entrar en la zona de eliminación de residuos con seguridad. Marine, tienes que acelerar el paso. Tenemos más bajas. El equipo Bravo resiste a duras penas. Thank you.
Marine, he podido localizar tu posición. Los sistemas informáticos centrales están empezando a averiarse y a desconectarse. Hay interrupciones de servicio masivas por toda la base. No sé cuánto tiempo podré seguirte la pista. El equipo Bravo acaba de entrar en la planta EMPRO. Acelera el paso, estás cerca.